cómo la bajada de la frecuencia desde la Luna ha estabilizado la Tierra. ¿Por qué la iba a estabilizar la frecuencia más baja? La estabilización se da mayormente por la presencia de masa, como contrapeso. Frecuencia va junto a densidad, cambiando el efecto y cantidad de masa de la Tierra en relación con la Luna y con el resto del sistema solar. Es decir, afecta la relación energética entre los astros del sistema solar, cambiando ligeramente las cualidades de la Tierra, ayudando a la relación entre ella y la Luna, y con su subsecuente interacción con el equilibrio del sistema solar. No solo por la presencia de masa, sino también por imposición de frecuencia. Cinturones de Van Allen. Sí, fue la manifestación, pero también la imposición de frecuencias. ¿Pero por qué la imposición de frecuencias la estabiliza? Sí, como lo acabo de explicar arriba. Las frecuencias aumentan la masa de la Tierra ligeramente al hacerla más densa de como era antes. Ah, era importante hacerla más pesada entonces. Eso con frecuencias, sí, con sus subsecuentes consecuencias para todos quienes habitan dentro. El velo del olvido. ¿Pero qué efecto tenía hacerla más pesada? Me refiero, ¿qué propósito tenía hacerla más pesada para estabilizarla? No estoy segura si lo entiendo. Como relación entre contrapesos equilibrio de relación de masas en el sistema solar. El peso y masa específica son factores críticos. Ah, era necesario hacerla más pesada, para tener el equilibrio entre los astros. No estabilizar a la Tierra significa que entrará en una órbita más elíptica, con una inclinación mayor, también creando un clima casi inhabitable dentro, también afectando a los demás planetas y sus ecosistemas complejos. Es que me parece obvio. Pones una masa grande cercana a un planeta, afectas todo el equilibrio de su órbita, y con ello el de los demás planetas. Si la destrucción de Tiamat desequilibró todo el sistema solar, es solo lógico pensar que al afectar equilibrar a la Tierra, se equilibraría el resto también. Otro punto es que la densidad nominal de la Luna, de la biosfera artificial, también debió haber sido afectada como producto de sus propios motores que mantienen a la Tierra y con ello a sí misma en un 3D pastoso de baja densidad. Con ello es congruente ver que la Luna tiene más masa densidad que una nave biosfera de igual tamaño, pero que se mantiene dentro de su propio toroide de frecuencias mal llamadas 5D en comparación con la baja 3D lunar. Otra pregunta que tengo. Has mencionado que no estás de acuerdo que se ha hecho esto para mantener los reptiles fuera, porque estos son el efecto de la mente humana post bajada de frecuencias. Pero toda la guerra en Tiamat ocurrió antes de la bajada de las frecuencias. ¿Los reptiles ya estaban entonces? Sí, venía el problema desde antes, pero era heredado en la Tierra. ¿Quieres decir que ha empeorado post imposición lunar? Y luego se perpetuó en la Tierra como su egregor propio, no reflejando la dinámica entre razas progresistas y regresivas fuera de la Tierra, creando con ello su propia dinámica entre seres almados, manifestando seres egregores desalmados que dependen de la vampirización energética explotando a los seres almados. Sí, se ha creado la propia dinámica, sí, pero ha empezado antes, ¿no? Porque para explotar un planeta como Tiamat, el problema de los reptiles tenía que ser muy serio. De seguro desde el ángulo taijetiano. Aquí es el ángulo esbaruniano. Sí es lo que digo. Pero después se creó su propia dinámica reptil dentro de la Tierra, porque el bajo 3D y sus frecuencias propician la creación, desarrollo y surgimiento de razas regresivas, que explotan las aparentes limitaciones de la raza humana, especialmente su no memoria de vidas pasadas, que es una consecuencia directa de la falta de conexión con la fuente original por disparidad de frecuencias causadas por la misma 3D artificialmente impuesta por la Luna. Sí, es como bajar el sistema inmunológico del cuerpo, donde después lo invaden todos los tipos de bacterias, ¿sí? No que las bacterias no existían antes, pero se aprovecharon más y se han creado nuevas cepas. Además,
de que desde antes ya se tenían los conceptos de manifestación de egregores regresivos fuera de la Tierra. Egregores fabricados por las razas almadas, especialmente las lirianas, pero que en la Tierra luego formaron su propio sabor o variante especialmente nociva de dichos egregores, de manifestación liriana. Sí. Entiendo. Es claro. Sí, exactamente. Las bajas frecuencias para estabilizar a la Tierra, que también se dice que eran para encerrar reptiles. No estoy de acuerdo. Como consecuencia hicieron un planeta propicio y perfecto para que pululen y florezca esa clase de seres regresivos egregor. ¿Pero pudieron salir de la Tierra con estas frecuencias impuestas igualmente? No me refiero a los portales, me refiero a aquellos tiempos. Sigue aplicándose el que no se puede salir por las bandas Van Allen, a menos de que se tenga tecnología de inmersión total toroidal electromagnética, que en su efecto, esta tecnología también incluye la de los portales, ya que es la misma pero a la inversa, como calcetín invertido, sin la cual no se puede salir de la Tierra, porque desde el punto de vista de propiedades existenciales del mal llamado 3D, resulta ser que las bandas Van Allen crean una zona de alta radiación ionizante que literalmente destruye todos los tejidos orgánicos en el rango de frecuencias 3D al entrar en contacto con ellas. ¿Sí? Entonces eso sigue igual. No pudieron salir, ok. Sí, claro, son razones complejas, no una sola. También decisiones traen consecuencias positivas y negativas. Por un lado, estabilizas un planeta en problemas. Por otro, causas un nido de alimañas regresivas. Sí, está todo muy claro, lo explicas muy bien. Hablando de cómo bajar las frecuencias desde la Luna de la Tierra, la he hecho más pesada. ¿Quiere decir que la persona con alta frecuencia pesaría menos en general y la de baja frecuencia pesaría más? ¿O eso es sobresimplificando? Sí, va de la mano. Al grado que alguien con altísima frecuencia deja de ser material. Sí, pensé en eso. Como muchos monjes en el Tíbet. Oye, así. Sí, va de la mano. Solo que no es tan simple como solo índice de masa pura, como en peso o en cantidad de materia, sino también de frecuencia energética. Entonces podría ser muy gordo, pero de frecuencia alta. Ya. Pero digamos que sí. Entonces pesarías menos que otro gordo con frecuencia baja. Sí. Lo que digo yo me suena sobresimplificado. Objetivamente, el que sea o no gorda una persona no tendría nada que ver. El problema aquí es que no es solo la gordura misma lo que concierne, sino la mentalidad de frecuencia alta de una persona. Y el que sea gorda es indicativo de un problema interno con la comida, o psicológico, que indica que no tiene frecuencia lo suficientemente alta. Sin embargo, esto también es simplista, porque una persona evoluciona a lo largo de su vida, y puede estar jalando un problema alimenticio y de peso por un problema psicológico que ya no tiene. Entonces es complejo. Sí, suena un poco extraño, que indica que no tiene frecuencia lo suficientemente alta el ser obeso. Pero en el caso de la Tierra, la masa de la Tierra, sí tiene que ver con la frecuencia energética, ¿sí? Sí, es muy complejo, es toda una dinámica. Una pregunta más. Alguien me ha dejado una pregunta curiosa relacionada. Si los reptiles no pueden funcionar en frecuencias más altas, ¿por qué no transmitir ahora frecuencias muy altas desde la Luna? Y así desencarnarían. Porque también desencarnarían muchos humanos, me imagino. Sí, pensé en eso, pero tal vez no desencarnarían. Pero es diferente el enfoque. Porque ahora no hablamos de los humanos en la Tierra, que ya sabemos que mantendrían la misma frecuencia por mentalidad. Pero de los reptiles, tal vez ellos sí que les afectaría esa transmisión de frecuencia muy alta. Igual cuando están en presencia de alguien con alta frecuencia, se dice que los quemaría, que no se acercarían. Pues, ¿transmitir bombas de frecuencias altas desde la Matrix Lunar no les quemaría? 1. Porque eso significa subir de golpe la densidad con el subsecuente problema mental y de percepción que tendría sobre la población. 2. Sería altamente invasivo e irrespetuoso a los deseos de la vida y de experiencia de las personas en la Tierra. 3. La Federación tendría que hacerlo, y se sabe que son cómplices, aunque sea por omisión de acción. Entonces no lo hacen por conservar la Tierra como está. 4. Los mismos reptiles, como son en la Tierra, son reflejo de la fuerza creadora egregor de la población humana. El subir la frecuencia solo ayudaría a manifestar ese egregor,
de manera más rápida. O, por lo menos, solo ocasionaría que la gente dependa de su ayuda externa, no aprenda nada y repita sus errores y vuelva a crear sus egregores. Tienes mucha razón, Atena. Se manifestaría todo de forma más rápida. Muy buena respuesta, sí. Sí, gracias. Lo que tienen que hacer es controlar sus mentes. La luna aquí no pinta nada. Que tengan eso en claro. No ayuda tampoco. Es que no se puede crear bombas de frecuencias de esa manera. Si transmitiéramos un haz de energía de alta frecuencia, solo se alimentarían más a los reptiles, los haría sentir muy bien. Lejos de desencarnarlos. Ellos felices y riéndose. Esto tiene que venir desde el punto de vista de frecuencia mental de quienes les alimentan y los forman como egregores, la población humana y su nivel de conciencia. Ellos felices y riéndose. Esto tiene que venir desde el punto de vista de frecuencia mental de quienes les alimentan y los forman como egregores, la población humana y su nivel de conciencia. Y creo que controlar las mentes, especialmente en el ambiente como estamos, es muy difícil. Si los mismos lirianos no pudieron controlarla bien en las guerras anteriores cuando fueron dispersos por la galaxia y no tenían ni la luna ni la Matrix cabal, entonces, ¿cómo que tenían tanto desorden mental? Yasuke lo ha explicado una vez diciendo que ellos también tenían miedos y conflictos internos. Por eso se ha manifestado todo esto, pero yo diría que con lo que pasa ahora en la Tierra sería mucho más difícil controlar la mente. Fácil decirlo. Estarían muy felices y se reproducirían aún más. Interesante que les haría feliz. Yo pensé que no, que las altas frecuencias les quemarían. Por eso están en la Tierra hasta que aprendan a solucionar su desorden mental. Nunca saldrán de esto solos, porque hay más Matrix fuera de la Tierra. Como hemos dicho siempre, hay más humanidad tal cual afuera. Los eruditos no lo ven. Por eso se usa aquí pendientes, rizadoras, camisetas y zapatos tenis deportivos. Pero el problema egregor tal cual es en la Tierra, sí es de un sabor específico y especialmente denso ahí. La variante regresiva es especialmente maligna en la Tierra. Sí, pero es por manifestación directa de los humanos. Es de su creación. Todo eso es reflejo de ellos, de los humanos. No son víctimas, solo refleja lo que son. Y en sí como escuela de la vida, la Tierra como está resulta útil, porque en otras densidades, y entre más alta sea la frecuencia, más rápido y con más eficiencia se generan los egregores. Se manifiesta todo lo que se está pensando. Pero ha empezado con la imposición de frecuencias lunares. Hay que ser honestos aquí. La Federación tiene algo de responsabilidad. Después los humanos han caído, sí. No digo que no. No son inocentes. Pero todo ha empezado por la imposición de esas frecuencias. Porque se les ha desconectado de la fuente más. Ya han entrado más bacterias astrales y egregores. Y todo eso. Es un nivel de reto de control de la propia mente, brutal ahora. Ya han desarrollado la caída del ser al ego. Como ha dicho Yasuke, creo. Trauma colectivo. De acuerdo, sí. Así que buena suerte a todos nosotros a sacar a los humanos de todo esto. Es un bucle o círculo vicioso. Solo se puede desde adentro. Desde la base, que es el levantar el nivel de conciencia de la mentalidad humana. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.